Tras la salida del diputado Isa Kor de la Cámara de Diputados y Diputadas, asumió un nuevo parlamentario. Se trata de Juan Manuel Masferrer, de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, y viene a representar al distrito 15 en la región de O'Higgins. Le damos la más cordial de la bienvenida a la corporación. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy bien, con muchas ganas. Eso, diputado. Primero, sus primeras impresiones, ¿no?, sobre llegar a esta Cámara de Diputadas y Diputados. Usted tiene una vasta experiencia en política y también en cargos públicos, pero llegar al Congreso Nacional, ¿cómo lo ve? Y además en un momento tan complejo como este, en medio de una pandemia. Sí, bueno, uno algo de conocimiento del mundo legislativo no tenía. Efectivamente, me tocó asistir un par de oportunidades como subsecretario, en muchas reuniones también. Además, hay un arraigo familiar también en ese sentido aquí con la Cámara. Lo tomo con un desafío enorme, muy contento, pero con mucha humildad, entendiendo que efectivamente estamos en momentos muy complejos, complejos políticos, donde cada uno de nosotros se tiene que ir recuperando la confianza de las personas y también, obviamente, en esta Cámara que es distinta por lo que tiene que ver el tema de la pandemia. Ha sido bastante intenso estos días, de ir viendo incluso los temas administrativos, porque obviamente que esté en pandemia lo hace un poquito más complejo. Además de las clásicas votaciones que uno conoce y el sistema, etcétera, nos tuvieron que hacer una inducción especial de cómo el voto a distancia, con una plataforma, pero bien, contento. Diputado, sabemos que lleva bien poquito, usted recién asumió el jueves pasado en la corporación. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de sus colegas? Bien, la verdad es que en general muy bien. Tuve el día jueves, que fue el día del juramento, la verdad es que conversamos con bastante ellos, muchos se acercaron a saludar del otro lado de la sala, que eso siempre es una buena señal. Como todos saben, la sala está por sectores, de acuerdo al sector político que uno pertenece, pero yo creo que ahí el trabajo como subsecretario de Desarrollo Regional ayudó mucho. Con la gran mayoría tengo muy buena relación desde la subsecretaría y también por otro trabajo. Así que la verdad, bien, fue un buen recibimiento y la verdad me han ayudado también bastante a ponerme al día y ir conociendo también cierto funcionamiento que existe obviamente en la Cámara. Diputado Masferrer, usted algo dijo recién, ¿no? Su papá fue diputado por el distrito 34, Juan Masferrer. ¿Heredó algo de aquella labor parlamentaria o de aquella actitud de servicio a la ciudadanía? Bueno, usted ya fue subsecretario, fue intendente también de la región de O'Higgins, pero ser parlamentario también es un cargo bien especial, ¿no? Sí, sin duda es distinto. Hay una, obvio que hay algo de herencia. Me lo preguntaban también si había un tipo de mochila. Decía todo, la verdad es que siempre lo he tomado como muy positivo. Ha sido un orgullo para mí esto. Yo, efectivamente, a mí el servicio público y la política. Aunque hay algunos que reniegan de la política, a mí la política me gusta y creo que la política sirve mucho para ayudar a las personas si es que se enfoca de buena manera. Y yo creo que eso sin duda lo heredé. Ahora, lo conversábamos con algunos, hay un aspecto emocional también, me mostraron de hecho el asiento donde estuvo mi papá por mucho tiempo acá, pero obviamente somos distintos, hay facetas distintas. Él era muy conocido, defendía con mucha convicción sus posturas, con mucha firmeza, pero también con mucho respeto. Yo en eso sí me parezco bastante a él, aunque no tengo el vozarrón que él tenía. Pero sí, se hereda gran parte de eso, sin duda. Así que, no, bien, con muchas ganas nomás. Diputado, estaba revisando las comisiones en las que le tocará participar. Eso ya está y no aparecen en la página. ¿Usted ya sabe en cuáles le va a tocar participar? No, estamos viéndolo precisamente ahora en este minuto. Yo juré recién el jueves y fue el último día de sesión. Sí voy a mantenerme en la Comisión de Minería y Energía. Tiene que ver particularmente con, obviamente, porque es estratégico para nuestra región. Recordemos que yo soy diputado por Rancagua, entre otras comunas, donde está Codelco y particularmente la edición del Teniente. Así que en ese sentido, en esa lo vamos a mantener, que es minería y energía. Además, hay mucho proyecto de energía en la región.
Y lo otro lo vamos a definir esta semana precisamente, creo que vamos a estar en una comisión más, generalmente los parlamentarios están en dos o tres dependiendo, y ya sí estoy en una comisión investigadora, me acaban de avisar por sorteo, esa va a ser mi segunda comisión que estamos esperando que nos citen para ya comenzar el trabajo. Diputado Masferrer, usted que se ha desempeñado en distintos cargos públicos, también muy ligado al área de la educación, ¿no? En actividades universitarias, en su paso también por la Universidad Andrés Bello como estudiante, también participando en la Universidad del Desarrollo, la Universidad San Sebastián. ¿Cómo mira usted el Congreso, el trabajo legislativo, el trabajo parlamentario, tanto de su rol como en la universidad o también en su rol como subsecretario o intendente? Mire, yo tengo una opinión, y no ahora que y en general, puede ser impopular, pero en general positiva del trabajo que se hace en el Parlamento. Yo creo que sí hay que reconocer que quizás en el último tiempo ha sido distinto, hemos caído quizás, y hay que decirlo, en algunos procesos y formas que quizás no son las correctas, particularmente en la formulación de proyectos. Ustedes saben que hay varios proyectos de ley que se han visto el tema de su constitucionalidad o no, pero yo creo que estamos pasando precisamente por un proceso además que es muy complejo por el tema de la pandemia. Yo creo que, y lo dije al inicio, obviamente hay una crisis de credibilidad en general de las instituciones, la Cámara no escapa a eso. Yo creo que en ese sentido es clave, yo lo decía desde el mundo universitario, el de informar mejor, el de, y por eso son tan buenas este tipo de entrevistas, yo es la primera que doy y yo quise participar porque es muy importante transmitir el trabajo que se hace desde el punto de vista interno legislativo. Esto no es llegar y votar a tontas y a locas en un día un par de proyectos, que hay un trabajo con un nivel importante de personas, de asesores, de fundaciones, donde se analizan una cantidad de proyectos bastante grande. Y por lo tanto, yo creo que ahí en ese sentido el Congreso y la Cámara en particular cumple un rol importante y bien, pero obviamente en estos tiempos es difícil comunicar el trabajo que se hace internamente. Yo estaba viendo recién ahora con algunos parlamentarios el trabajo de sala, cómo se leían los proyectos de ley, cómo podemos mejorarlo, pero eso la gran mayoría de eso la gente no lo conoce, no ve ese trabajo porque es poco atractivo políticamente, no es llamativo, no es el gallo que sale reclamando en la tele o marcando pauta. Yo creo que ese trabajo es lo que uno tiene que resaltar un poco más para que la ciudadanía, y tiene que ver con la educación cívica, se dé cuenta del valor que tiene el Congreso y la importancia. Ahora yo creo que sí hay que hacer una autocrítica que le dije al inicio, o sea, yo creo que hemos caído en algunas prácticas incluso cuestionables respecto al tema si son o no constitucionales algunos de los proyectos. Yo creo que también nos hemos dejado llevar porque en procesos de pandemia todos hemos estado ante situaciones bastante extremas. Y por lo tanto también se han tenido que tomar decisiones mucho más difíciles y eso le ocurrió absolutamente a todas las personas y a todas las instituciones, empresas, etcétera. Y por lo mismo, diputado Masferrer, en este último tiempo, ¿cree usted que ha habido un mayor interés de la gente en conocer sobre el trabajo parlamentario? Se lo pregunto por proyectos de ley que van en directo beneficio de la ciudadanía. Estoy pensando, por ejemplo, en el ingreso familiar de emergencia, en el postnatal de emergencia también, o lo que ocurrió con los retiros, que claro, uno podrá estar de acuerdo o no, pero claramente generaban mayor expectación. Quizás ahí, con esos proyectos más bien ciudadanos, la gente se puede interiorizar más de cómo se trabaja, tanto en las comisiones como en la sala. Sí, yo creo que sí. Yo creo que uno tiene que aprovechar su impulso para precisamente mostrar lo que hace. Pero recordemos que todos los proyectos de ley que pasan por acá son en beneficio de la ciudadanía. Sí, claro. Lo que pasa es que son menos atractivos unos que otros. Yo ahí puedo estar de acuerdo. Pero efectivamente todos son en beneficio de la ciudadanía y uno puede tener distintas posturas, pero lo que se busca es eso. Ahora, claro, ¿hay que aprovechar ese impulso? Sí. Yo creo que sí que hay que tener mucho cuidado con que una cosa es el interés de las personas que nos parece súper bien y que está bien y que nosotros ocupemos las distintas opciones precisamente para mostrar lo que hacemos como Cámara de Diputados. Pero siempre hay que tener cuidado con ese bichito de lo popular que va casi de la mano cuando uno ya pasa a temas más populistas. O sea, cuando
Claro, cuando tenemos esa efervescencia de la gente que nos está mirando, uno tiene aquí un rol de liderazgo y tiene que entrar a definir y a plantear lo que es bueno para la gente. Y a veces es lo más popular, pero a veces hay que ser responsable y ser claro. A mí me tocó también como autoridad en su tipo, uno debe saber cuándo hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Hay que entender el respeto a las reglas, en ese sentido que es fundamental para vivir una democracia como en la que estamos. Diputado Masferrer, y en cuanto a la fórmula de reemplazo de los parlamentarios, usted le toca asumir, ya lo decíamos, en reemplazo del diputado Issacort, ¿no? Que sale para asumir un cargo bien importante. ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿Le recibe las críticas? ¿Cómo las asume? Sí, yo entiendo que no es una crítica personal, tiene que ver con el mecanismo. A eso voy, sí, a eso voy, es el mecanismo en general. Sí, a ver, lo primero, tenemos una oportunidad, tomémoslo como una oportunidad. En estos minutos estamos ya en un nuevo proceso constituyente, se va a redactar una nueva constitución que precisamente es el instrumento en el cual están establecidos estas formas de reemplazo. Por ejemplo, ahí tenemos una oportunidad precisamente de mejorarlo y ver cuál es la mejor manera. Pero sí, y aquí lo tomo con la pregunta anterior respecto a lo importante que es explicarle a la gente y educar, etcétera. Todas las democracias del mundo tienen estos mecanismos de salida ante este tipo de excepciones. Porque estas excepciones van a existir siempre. Un parlamentario se nos puede enfermar gravemente. Un parlamentario, ni Dios quiera, puede fallecer. O estos cargos muy específicos que son excepcionales, como por ejemplo representar al Estado en organismos internacionales, o son ministros, y quedan estas vacantes. Y ahí hay distintos mecanismos. Y uno puede estar de acuerdo con uno en otro, pero van a quedar siempre establecidos. O sea, esta es una forma en que lo determina el partido, que va enfocado particularmente a que en el fondo la persona que quede tenga un pensamiento similar a la persona que estaba, porque fue por esa persona que votaron, y por esos lineamientos votaron los electores. Hay otras fórmulas, como eran antes, que habían elecciones complementarias. Antiguamente ese era el mecanismo, y ese mecanismo también era cuestionado, porque uno decía, bueno, están eligiendo, antiguamente se elegía al compañero de lista perdedor. Entonces, decía, mire, ahora están eligiendo una persona que en la práctica perdió. En el caso de uno a uno no tenía ni la opción ni de cero no cero. No sé si me explico. Sí. Pero ahí hay otra crítica. Y otra forma de elecciones complementarias, también es una opción. Ahora habría que preguntarle a la gente. Quedan 8 meses. Tenemos 7 elecciones este año. Eso hay que discutirlo. Porque es cierto, yo soy de mucho terreno, y la última semana he estado en distintas ferias en Rancagua, y a la gente no entiende cuántas elecciones es, pues me dice, de nuevo otra elección. Entonces, imagínense lo que significa, mira, ahora tenemos que hacer una especial para en fondo, el reemplazo del diputado. Me parece legítimo. Es una de las opciones, y yo creo que ahí el proceso constituyente tiene una tremenda oportunidad. Pero sí es bueno debatir con altura de mira, entender que tiene que haber un mecanismo y ese mecanismo siempre va a tener cosas buenas y cosas malas. Pero toda democracia sana tiene que tener este tipo de mecanismos, a estas excepciones. Diputado Masferrer, bueno, usted lo decía, quedan 8 meses, ¿no?, para que se termine este periodo. ¿Cómo ve usted estos 8 meses, considerando que estamos en medio de una pandemia, que el trabajo legislativo va a seguir siendo importante, pero que en paralelo se va a conformar la convención constituyente y además tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias? ¿Cómo cree usted que se va a ir dando el trabajo legislativo precisamente en este escenario? Sí, yo creo que efectivamente teniendo una convención, por un lado lo hace un poquito más complejo, efectivamente, pero uno tiene primero, aquí juramos cumplir la constitución actual y las leyes, y nosotros no podemos paralizar obviamente el país y las normas que se tienen que desarrollar en base a lo que está haciendo la constitución nueva. Entonces, por lo tanto, el trabajo tiene que seguir en forma intacta y mucho más fuerte. Yo, claro, cuando hay proceso eleccionario, último año gobierno, cambia un poco, cambian los tiempos. Obviamente hay cosas que quizás no se puedan definir lo más relevante, lo más importante, porque uno tiene que ser responsable con probablemente un nuevo ciclo político que va a llegar. Y por lo tanto, sí, uno tiene que ir viendo los proyectos que están en carpeta o en tabla. Yo, en el caso mío, por ejemplo, que me lo han preguntado, ¿cómo me voy a enfocar yo en estos 8 meses? Yo particularmente quiero enfocarme, por un lado, obviamente, en el trabajo legislativo, en dos materias. Uno tiene que ver con la pandemia. Y ahí nosotros tenemos que ser capaces, a través de la legislación, de
por un lado, gestionar y agilizar lo más rápido posible cualquier tipo de ayuda que se requiera, porque seguimos en una crisis. Y por otro lado, tenemos que a través de la legislación y a través, obviamente, de la política, porque somos agentes políticos, avanzar rápidamente en la recuperación de nuestras vías. Estoy hablando de los procesos de reapertura, en cómo ayudamos a las pymes, cómo abrimos rápidamente los colegios. Tenemos 12 millones de vacunados al día de hoy, por lo tanto tenemos que aprender a vivir con el nuevo virus, pero tenemos que recuperar nuestras vías. Y ahí, en esas dos materias que tienen que ver con la pandemia, tiene que estar parte del enfoque, creo yo. Y obviamente tiene que ver con la recuperación económica y la reactivación que le tenemos que dar en este proceso, ya cuando la pandemia podríamos decir que podría ir un poco a la baja. O sea, hay que ser sincero, uno va a tener que convivir con esto, pero ya con vacunas, obviamente, uno puede ir recuperando su vida y sus libertades. Eso es un punto. El segundo, en la materia legislativa, que a mí me interesa mucho, primero porque soy de regiones, pero además porque me tocó ser subsecretario e intendente, tiene que ver con el proceso de descentralización. Es un proceso que está en curso, a mí me tocó, estaba subsecretario cuando se ingresó la ley corta de descentralización. Hay otras materias, y sabemos, yo siempre dije, eso es un proceso que además debe continuar, y ahí por lo tanto a mí me gustaría avanzar en distintas materias de ley que tengan que ver con los nuevos gobiernos regionales, las nuevas facultades, cómo vemos el tema del financiamiento en las regiones. Y a mí me encanta así mantener, es algo más mío, yo me caracterizo más por un tema de gestión, a mí me interesa mucho un tema de realizador, y eso es una labor menos conocida de los parlamentarios, pero que existe, que tiene que ver con la capacidad de gestión para ir resolviendo determinados proyectos que existen en las regiones. Nosotros en nuestra región tenemos varios proyectos emblemáticos que a mí me tocó además iniciar, y que yo espero también como parlamentario poder aportar para que eso se lleven a cabo, porque algunos se han retrasado producto de la pandemia. Diputado, finalmente, un mensaje a sus colegas parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, a la hora de relacionarse, a la hora de tramitar proyectos de ley. ¿Qué les diría también en estos momentos, que siguiendo la línea, ¿no?, del crítico escenario por el que estamos viviendo? Bueno, lo primero yo creo que es recordar que nosotros juramos o prometemos respetar la Constitución y las leyes. Lo segundo es que tenemos que ser capaces de discrepar, obviamente, y de argumentar, pero obviamente con un sentido de tolerancia. Y a mí lo que me interesa mucho cuando uno está en el Parlamento es que uno no llegue con una predisposición lista y un proyecto ley que lente yo al tiro lo voy a votar en contra, o viceversa. Eso no es el espíritu del Parlamento. El espíritu del Parlamento es que seamos capaces, con argumento, de convencernos y estar dispuesto a que uno lo convenza un poco. No es malo, no tiene que ver con entregar completamente todas las banderas, tiene que ver porque hay mucho proyecto que no tiene una carga ideológica muy grande, sino que va en beneficio a las personas, y en base a ese nivel de evaluación tomar las decisiones a la hora de votar. Yo creo que efectivamente en una crisis se requieren instituciones firmes y que seamos además muy transparentes con las personas. Yo creo que eso es lo que nos pide la ciudadanía para poder avanzar en estos tiempos. Muy bien, pues diputado Maferrer, le agradecemos enormemente por darnos esta entrevista. Reiteramos nuestra bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados y desearle el mejor de los éxitos, ¿no?, en este trabajo, en beneficio, por supuesto, de sus vecinos allá en la región de O'Higgins y de todo el país. Así que muchas gracias por su tiempo. Ya, pues, que esté muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Estaban entonces las declaraciones del recién asumido diputado Juan Manuel Maferrer sobre su llegada a la Cámara de Diputadas y Diputados.